Para seguir aclarando en cuanto al proyecto de ley presupuestal, hoy nos parece necesario que la población sepa lo siguiente. Siendo el Ministerio de Defensa el único que crece en asignación presupuestal, es necesario desnudar algunas verdades detrás del falso relato que da el Gobierno. Defensa y seguridad avanza la visión represiva. Como en otras áreas del presupuesto, los artículos de defensa profundizan la desigualdad entre los altos cargos, oficiales superiores, y los subordinados. Como a todos los funcionarios, se les aplicará el artículo 4 del presupuesto, que prevé una disminución del salario público. Si bien se plantean compensaciones, por ejemplo, de 600 pesos para el personal subalterno militar, estas no representan un crecimiento en el salario real. Si se compara con el resto del presupuesto, en defensa se ve un incremento real en términos generales. En este sentido, llama la atención el aumento del número de coroneles, lo que implica más gasto en salarios altos. De hecho, en el presupuesto se modifica la Ley Orgánica Militar, aprobada hace poco tiempo, lo que rompe con una tradición de política de Estado en este sentido. A su vez, el artículo 103 prevé la posibilidad de enajenación de bienes. Hasta el 50% de lo obtenido pasaría a rentas generales, lo que afecta al patrimonio nacional, y lo restante sería utilizado para compra de equipamiento militar. Es decir, ese dinero podría ser transferido a otros incisos más postergados o al menos mejorar los salarios sumergidos dentro del inciso. Incluso esto lleva a una disminución en el presupuesto. Sin embargo, se toma la decisión de no hacerlo. En cuanto al Ministerio del Interior, el artículo 4 también afecta a los funcionarios del inciso. A su vez, se nota un incremento del punitivismo en detrimento de un trabajo tendiente a lo socioeducativo. En este sentido, en el INR se propone bajar la cantidad de funcionarios civiles, operadores penitenciarios, sustituyéndolos por funcionarios policiales, lo que pone en riesgo la protección de derechos de las personas privadas de libertad. En línea con la LUC, este tipo de políticas desincentivan los procesos de socialización en unidades penitenciarias. Este aspecto fue especialmente remarcado por el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit. En resumen, el presupuesto acompaña la idea del Gobierno de priorizar las políticas y el discurso represivo cuando la evidencia empírica demuestra que estas medidas generan una escalada de violencia en la sociedad. Muchas gracias, señora Presidenta.